Estamos en el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional, La Paz en Foco. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, jerarcas y miembros de la Iglesia Católica, que van a darnos cómo se mira desde la Iglesia, sin que, por supuesto, esto signifique opiniones oficiales, ni mucho menos, cómo se mira desde la Iglesia y de su actividad tan importante, toda la actividad que tiene que ver con el proceso de terminación del conflicto armado. Y para ello nos acompañan hoy Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, una persona que ha venido trabajando de manera muy intensa en estos temas y muy especialmente en el proceso de acercamientos con el ELN en labores de tipo humanitario muy importantes en esa dirección. Y nos acompaña Monseñor Nel Beltrán, que fue uno de los pioneros de la Iglesia Católica desde cuando era sacerdote de base, ahora obispo y demás, en acompañar estos procesos de conversaciones, primero en Barranca Bermeja, una zona absolutamente sensible en el conflicto, después en Sincelejo también durante mucho tiempo. Entonces tenemos dos personas que conocen mucho toda esta temática que tiene que ver con el tema de paz. ¿Por qué no empezamos con una primera preguntica que sería muy interesante para nuestros televidentes? ¿En qué consiste la paz para ustedes desde la Iglesia? Gracias, profesor Alejo. Un saludo a Monseñor Nel, a todos los televidentes, al personal del programa. Ciertamente, paz para nosotros, desde la perspectiva de la fe, la podemos traducir en muchas formas. Cada forma viene un poco dictada por la realidad, por la circunstancia, por la historia, pero el contenido de fondo será siempre la armonía interior y externa. Esa armonía que incluye, digamos, un sentido también de pertenencia muy profundo. Que yo sé que pertenezco a, que soy parte de, que comparto con. Entonces, esa experiencia profunda de armonía, de pertenencia, de participación, de comunión, son palabras todas que de alguna manera traen un resultado, igual paz. De tal manera que eso, la paz va desde lo más profundo del corazón hasta lo más profundo de nuestras situaciones. Monseñor Nel Beltrán, ¿y usted cómo yo, ve? Yo creo que hay como dos corrientes de leer la paz en el país hoy. La primera, la más popular y común, es la comprensión de la paz como el cese de la guerra y como el cese de la violencia armada, cosa que sería extraordinaria y que yo considero que es el fundamento de la construcción de una paz total. ¿Y en qué consistiría la paz total? En la recuperación del hombre en la totalidad de su dignidad y sus derechos humanos. Mientras haya violaciones contra el hombre, habrá guerra y violencia, aun cuando no tengamos necesariamente los aspectos de la guerra armada que nosotros vivimos ahora. Y recordamos que los derechos y los deberes son irrenunciables y que los derechos y los deberes, como establece la Constitución de Colombia, son obligatorios, de obligatorio cumplimiento.
La paz es un derecho de obligatorio cumplimiento, creo que dice el artículo 21 de la Constitución, donde la paz entra en una comprensión total del hombre y de la organización del hombre. El pueblo la entiende solo como el fin de la guerra, y eso es muy deseable, pero a los otros nos queda trabajar por una paz que sea de tal calidad que no permita que vuelvan a ser la guerra. Lo que señala Monseñor Nel nos abre el camino a una segunda pregunta. Ya en lo relativo a las conversaciones para terminar el conflicto armado, ¿cómo ven ustedes la situación? ¿De qué tanto se ha avanzado? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo la perciben ustedes como jerarcas de la Iglesia? Bueno, yo creo que Colombia está siendo otra nación, otro país, aún en situaciones tan dolorosas, tan conflictivas. En primer lugar, pues porque la Divina Providencia ha dotado este país con enormes bienes y también con capacidades muy grandes que, si bien no están en los liderazgos, está sí en el ser y el vivir de la inmensa mayoría de las personas de este país, que le damos sostenibilidad al país, no obstante todos estos conflictos, todas estas plagas de Egipto que pudiéramos poner en el escenario colombiano. Entonces, hay que partir como de ese acumulado que tenemos. Hay que partir de una tendencia que tiene la sociedad colombiana y que hay que reconocerla y explicitarla y volverla mayoritaria. Lo que le falta a este país es que precisamente podamos tener esa transformación sociopolítica que pueda conectarse con esa bondad y con ese anhelo de paz que tiene la sociedad. En este sentido, yo diría, el país es de grandes y gravísimos contrastes. Se está avanzando en las conversaciones, es decir, se ha abierto un camino hacia el diálogo para ponerle fin al conflicto armado, y creo que allí, en ese camino del diálogo, tendrán que ir entrando de manera diversa, no como entra la subversión, pero tendrán que ir entrando y participando, que creo que esa es la palabra clave ahora. Más que paz, Colombia quiere participación. Y aquí que paz se escribe con participación. Y en ese sentido, hay que abrir los espacios para el diálogo, pero no un diálogo simplemente porque se abren mesas por todos los lados, sino mesas que realmente van teniendo unos propósitos y unas metas concretas y van avanzando. Ahí está todo el tema, primero que todo, del conflicto armado, digámoslo así, o si no lo llamamos conflicto armado, llamémoslo el conflicto violento. El conflicto violento en las ciudades, que es inmenso y que arroja cantidades de muertos. El conflicto violento que todavía azota miles de personas en Colombia y que está concentrado en una economía ilegal y criminal. El conflicto violento de tantas gentes desplazadas y obligadas a tener una subsistencia por vías rápidas, porque las vías ordinarias del trabajo, de la producción, de todo, se van cerrando. Entonces, creo que el país está muy cerca de involucrar a los agentes violentos armados en unos procesos de diálogo, pero todavía está muy lejos de ser una sociedad participativa, de que el Estado abra esa construcción de la institucionalidad de abajo hacia arriba. Monseñor Nel, ¿cómo ve usted
estos esfuerzos de terminación del conflicto armado? A mí me parece que las negociaciones han resultado como una especie de seminario, no se me ocurre otra palabra, de seminario nacional que ha logrado involucrar a muchísima gente en la preocupación de la paz, aun cuando lo entendemos de muy variados matices. Pero es como un despertador para el país y un despertador que ha llegado a los niveles de lo cultural y de lo político. A mí me parece una maravilla eso. Me parece muy importante que ustedes en los medios lograran ayudarle a la gente a comprender que las negociaciones no son la paz, que las negociaciones son un comienzo, que las negociaciones son una firma de unos acuerdos que terminan con la violencia armada y que dejan una plataforma de propuestas sociales, económicas y políticas para construir en lo cual consiste realmente el proceso de construcción de la paz. Lo segundo que debiera ayudarle a entender a la gente es que las negociaciones, cuando son reales negociaciones, implican necesariamente ceder. Ceder. Que la dificultad grande es que todos tratan de no ceder. Por ejemplo, la guerrilla a veces es un poco torpe y exigente, y uno la ve uno como que no comprende el valor de lo que está haciendo ahí sentada, pero que sí, lo sabe. Y en el sentido de querer ganar lo más que se pueda. Entonces, eso hay que hacérselo entender a la gente, y que hay que ceder, ¿cierto? Y que ceder no siempre es perder, que a veces es una pequeña inversión para poder construir. Y que las negociaciones comprometen el entero sistema social, pero sobre todo las negociaciones, una vez terminadas y firmados los acuerdos, hacen que el proceso de construcción de la paz comience efectivamente, y que el responsable de ese proceso se llama el pueblo colombiano. Si vuelve a quedar en manos de las fracciones, será una lucha por ganar pedazos. Si queda en manos del pueblo colombiano, es una lucha por construir un nuevo proyecto de país. Bueno, estamos hoy emitiendo La Paz en Foco desde la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana en Bogotá, quien amablemente nos ha prestado sus instalaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a La Paz en Foco. El conflicto colombiano no es simplemente una historia de violencia armada. Es también una historia de diálogos entre las partes para dar fin, por el método dialéctico, a las problemáticas que generan y perpetúan dicho conflicto. De igual forma, iglesias de diversas religiones han sido protagonistas en procesos similares a nivel mundial, como lo es el caso de El Salvador, con Monseñor Romero, Monseñor Tutú en Sudáfrica, o los padres jesuitas en Filipinas y otras latitudes del mundo. El liderazgo ético de los miembros de estas comunidades religiosas han permitido incluso menguar las consecuencias de las guerras vigentes, siendo vehículos para la denuncia, las cruzadas de salvamento, de atención médica, psicológica y espiritual, como lo son casos emblemáticos de Colombia que, aún sin la firma de un acuerdo de paz, han sido reconocidos y difamados por su labor social. Un hecho que ha sido resaltado por algunos líderes de opinión fue la intervención de la Iglesia en el proceso para la desmovilización de los paramilitares en el 2004, que ha contribuido a una disminución sustancial de los indicadores de violencia y al inicio de un proceso que, a pesar de los cuestionamientos, se materializó en la Ley de Justicia y Paz, que ha abierto posibilidades para el conocimiento de la verdad
y para la reparación de las víctimas y la reconciliación nacional. A esto se suman acompañamientos y tutorías, por ello realizados en procesos como el adelantado con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y en la adelantada con las FARC en el Caguán. Sin importar entonces el escenario en que se encuentre, ha habido una presencia visible de algunos miembros de la Iglesia en su compromiso por la paz para la humanidad. Bueno, regresamos a La Paz en Foco, hoy desde la Conferencia Episcopal Colombiana. Monseñor Darío Monsalve, ¿por qué en el proceso de conversaciones entre el gobierno y las FARC la participación de la Iglesia no parece haber sido tan activa? La Iglesia tradicionalmente en el pasado siempre ha estado muy cerca a acompañar estos procesos. Bueno, fundamentalmente las partes no vieron el espacio, digamos, para que en el periodo exploratorio y de construcción de agenda y luego pues ya en las mismas conversaciones tuviésemos una presencia, digamos, de cercanía, de acompañamiento. Ya en el desarrollo de la agenda se ha ido dando esa vinculación de manera creciente, sobre todo a partir del tema de víctimas. Y yo creo que esto identifica claramente que la sensibilidad de la fe está precisamente en las víctimas. Es allí en donde hay que comenzar a proclamar el derecho humano fundamental a la vida, el derecho humano fundamental a la dignidad y también el deber de la restauración, la tarea de la reconciliación, el compromiso del perdón. Entonces, allí entró en juego, digámoslo, esa visión ética del Evangelio, y creo que en la mesa cada vez se entiende que estas no son palabras estrictamente cristianas, católicas, sino que son términos que, teniendo una riqueza inmensa desde la fe, tienen que volverse cultura de una sociedad como la colombiana, que tiene que rehabilitar personas, tiene que propiciar reencuentros en donde ha habido conflicto, tiene que ir entrando en una línea de reconciliación con nuevos pactos que la hagan posible, y tendrá que pensar seriamente no solamente en el perdón, sino en la sanación y la reparación. Monseñor Noel Beltrán, la misma pregunta. Yo pienso que la Iglesia sí ha estado en la paz en el tiempo de las conversaciones, aunque no en las conversaciones, y creo que la razón fundamental es la que ha dado Monseñor Darío. Al gobierno, al establecimiento, no le pareció como en definitivo que en esta parte pudiéramos estar. Yo pienso que sí hubiéramos tenido un papel, en mi manera de ver, porque tenemos una visión complementaria que nos ofrece la filosofía, la antropología, todo eso mirado desde la fe. Pero entonces principalmente por eso, porque no fuimos invitados, pero pienso que sí hemos estado, porque es que la negociación no es solo la mesa de La Habana, y porque se ha estado presente de muchas maneras, colaborando, aun cuando no todo sea explícito y público, y porque hay muchos nexos que permiten decir palabras y palabras oportunas, aun cuando no sean públicas, y quizá mejor que no lo sean, porque es bueno que haya también una espera en que las cosas se maduren antes de hacerse realmente públicas. La otra manera es exigiendo. Nosotros siempre hablamos, siempre pedimos, siempre decimos, nos parece esto, no nos parece esto. Una tercera manera es colaborando activamente,
hay muchas colaboraciones puntuales en las que estamos trabajando, y sobre todo una colaboración en las regiones y desde las regiones en donde estamos ubicados todos los obispos al frente de una iglesia que está en casi todas las zonas vinculadas con la paz y a favor de la paz, y que tiene que ver hoy en día con las negociaciones. Entonces, las regiones con las víctimas. Las víctimas no son el único personaje para sacar. Nosotros somos de modas, pero las víctimas son imprescindibles. Es básico y de justicia elemental, y sin justicia no hay paz, que a las víctimas se les reconozcan sus derechos. Y luego tenemos una ventaja, y es el trabajo desde la fe. Sería incomprensible una fe católica que no tuviera una palabra sobre la paz, pero la está teniendo con una timidez enorme. No salimos de los templos. Me parece que no damos todo lo que podemos. Bueno, y en relación con el proceso con el ELN, históricamente ha sido distinta la participación de la Iglesia. Probablemente tendría que ver con que la presencia también de figuras como el sacerdote Camilo Torres Restrepo y otra serie de sacerdotes a esta guerrilla, allí probablemente la Iglesia ha tenido mayores posibilidades. ¿Cómo mirar eso en este momento, Monseñor Darío, usted que ha sido una persona que ha jugado un papel muy importante, el papel que ha jugado hasta ahora la Iglesia y el que puede seguir jugando en estas conversaciones con el ELN? Bueno, nosotros, como lo pueden ver, no somos pluma blanca, sino peliblancos ya los dos. Y quiere decir que tenemos pues un recorrido del cual Monseñor Nel Beltrán es mucho más experto y conocedor. Ciertamente, en esa historia del conflicto subversivo armado, el surgimiento del ELN se dio en consonancia también con búsquedas muy fuertes de la fe cristiana católica, buscando también recuperar esa dimensión del Evangelio en relación con la opresión que viven nuestros pueblos, y con ese pecado estructural, institucional, que es la injusticia social. Por eso hay como mucha consonancia entre lo que venía dándose en el Magisterio Pontificio, en el Concilio Vaticano II, lo que llega a cristalizarse en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, y las fuerzas que se estaban despertando en la Iglesia y en la sociedad con todo el tema de la teología de la liberación, la respuesta también desde la fe al tema de la revolución cubana y a las situaciones tan tensas de la Guerra Fría que se estaba viviendo entre la línea rusa y la línea americana y los no alineados. Entonces, es un contexto en donde confluyen en algún momento la búsqueda de la fe y la búsqueda de la revolución. La fe que busca recuperar al prójimo, la fe que busca recuperar la justicia, la fe que busca sus líneas y sus expresiones sociopolíticas, esa fe que no se queda solamente en el individuo, en lo privado, como decía ahora Monseñor Nel, en la religiosidad popular o al interno de los templos. Esa fe que nos lleva incluso hasta un juicio final, en donde el juicio final no va a ser sobre el individuo. Y aquí empato con una enseñanza que marcó mucho la experiencia de Camilo Torres Restrepo, que es precisamente esa fe que le va a preguntar a las naciones de la tierra: ustedes produjeron hambrientos,
o produjeron pan para que no hubiera hambrientos. Ustedes produjeron sedientos o produjeron agua para que no hubiera sedientos y cuidaron el agua y los recursos. Ustedes produjeron vivienda o produjeron desplazamientos y amontonamientos urbanos y tugurios. Ustedes produjeron dignidad y libertad o produjeron cárceles hacinadas y convertidas en delincuencia. ¿Ustedes tienen más cárceles o tienen menos presos? ¿Ustedes tienen asistencia a los enfermos o están volviendo enfermiza todo el sistema de vida desde el aire contaminado que tienen que respirar? Es decir, es como la versión siempre actual de las famosas obras de misericordia que serán preguntadas no al individuo, sino a las naciones. Esa dimensión social, colectiva, política de la fe ha estado muy suprimida. Todavía hoy a nosotros, los que hablamos de esto, nos tildan de ser subversivos o terroristas, porque mucha gente cree que eso no es parte de la fe. Mucha gente cree que la fe es evangelio, y ni siquiera el evangelio es el Jesús de la compasión, de la misericordia, de la justicia, de la cruz, que es juzgado incluso y condenado por un régimen como es el régimen de Pilatos y del Imperio Romano, como subversivo. O desconoce, además de ese Jesús y de ese evangelio, desconoce una historia y una tradición que se llama doctrina social de la Iglesia. Entonces hoy, cuando hablamos de esto, entendemos que el ELN surgió en un momento muy fuerte, muy efervescente, de una retoma del camino social de la fe, de una retoma de la doctrina social de la Iglesia. Esa es un poco la explicación por qué tantos sacerdotes religiosos y laicos y comunidades eclesiales de parroquia entraron pensando que el ELN era una prolongación de esa búsqueda de una sociedad justa y de unas estructuras políticas, de unas instituciones que no tuvieran el pecado estructural de la injusticia social. Monseñor Nel, ¿usted cree que probablemente el ELN escucha más a la Iglesia en estas tareas de paz y por eso probablemente ha estado más presente siempre en la Iglesia? Yo no sabría qué tan presente haya estado realmente. Yo creo que un historiador como tú, que ha trabajado esto, podría meterle el diente a un estudio más profundo de cuál es la real relación entre el ELN y la Iglesia, que sí existe y que yo la entiendo de esta manera. Algunos dicen que los fundadores, yo creo que es una palabra que hay que matizar y que hay que comprender. Pienso que otra palabra es más bien inspiradores, me parece innegable. Otra cosa que me parece oportuna comprender es que fue una participación, por decirlo de alguna manera, y una inspiración de doble corriente, desde las bases en primer lugar, pero en segundo lugar también desde la Iglesia oficial, que no trabajó para el ELN, sino que trabajó para la Iglesia de América Latina, pero que le ofreció materia prima al ELN para el pensamiento. Está la doctrina social de la Iglesia, pero está sobre todo el momento doctrinal, político e histórico en que nació el ELN. No podemos verlo completamente separado, por ejemplo, de la teología de la liberación. Eso era una inspiración. Y si en el fondo no, y si en la base de eso hubo unos sacerdotes quizá inspirados por la teología de la liberación, que era un llamamiento a eso, a lo que aludía Monseñor Darío, es a producir una fuerza que sea capaz de cambiar, ¿cierto? Que sea de cambiar. Se da Medellín, se da pastoralmente la sensibilidad de
una mirada particular a los pobres y a la necesidad de cambio, que está en todas las cartas pastorales de los obispos de América Latina, etcétera, y que lleva a un cambio social, económico, político, que propone unas transformaciones. No dice cómo, ni organiza grupos, ni organiza el Ejército de Liberación Nacional. No, la iglesia, sí hay inspiración cristiana en el fondo y muy importante. Entonces, a mí me parece que esa relación nos ayudaría a nosotros a repensar qué importante es volver a encontrar un momento en que tomáramos la doctrina social de la Iglesia para volver a presentarla con claridad y con vigor. Hoy que estamos llenos de estas cosas, de medios de comunicación, a ver si uno golpea la cultura del momento y logra generar profundos cambios en una sociedad que está mucho más abierta al cambio de lo que parece en Colombia en concreto. Yo creo que es más sensible al cambio de lo que parece. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa antes de ir a la parte final de nuestro programa. Estamos hoy en La Paz en Foco desde la Conferencia Episcopal Colombiana. Pese a que ninguno de los negociadores que nombró el gobierno para dialogar con la guerrilla representa a la Iglesia Católica, la institución está llamada a jugar un papel clave en la reconciliación y el perdón. Los diálogos con las FARC, que iniciaron en el papado de Benedicto XVI, contaron con manifestaciones de apoyo desde el principio. Actualmente, también se han escuchado múltiples manifestaciones del Papa Francisco, quien hace un llamado a prepararse para los desafíos del periodo de posacuerdos o de posconflicto, y especialmente el reto de consolidar la paz que pasa por la reconciliación entre los colombianos. En este sentido, líderes de la campaña Por una Paz Completa enviaron una carta al Papa Francisco en la que le solicitaron interceder entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Entre estos retos, se resalta el de la reconciliación de la familia colombiana, labor que ha venido desarrollando la Iglesia Católica a través de sus parroquias y misiones en terreno. Recordemos la importancia de los sacerdotes en las comunidades colombianas que, frente a cualquier problema, antes de buscar apoyo de psicólogos o miembros del Estado, acuden en primer lugar a sus líderes espirituales. Bueno, regresamos a La Paz en Foco, hoy con Monseñor Darío Monsalve y Monseñor Nel Beltrán. Una pregunta inicial es, ¿qué papel creen ustedes que va a jugar la Mesa Social por la Paz dentro del proceso con el ELN, sabiendo que con la agenda que ya se conoció de la mesa pública, la participación es un elemento tan importante en ese proceso? Monseñor Darío. Esa es la gran, digamos, novedad explícita, porque no quiere decir que las FARC no lo trabajen y no lo promuevan. Pero de esta agenda entre el gobierno y el ELN, y es el que esa agenda implica que también el gobierno se siente en una, digámoslo así, en un diálogo que se debe entender también como la búsqueda de unos acuerdos, y en ese sentido tiene también un cierto carácter de negociación con la sociedad civil colombiana. Eso puede ser entendido de muchas maneras. Puede ser entendido como de las sociedades, sobre todo de estos territorios más afectados por el accionar del conflicto armado. Y creo que ese es un primer como marco de comprensión con cuál sociedad se entiende que vamos a dialogar y hacia dónde se va a dialogar. Pero también puede ser el momento propicio para un lanzamiento digamos, social de la paz, que no le dé miedo de generar un movimiento social pro paz e incluso, si llegase a ser necesario,
una confluencia de fuerzas desde el punto de vista político también por la paz. Que ahí es donde comienza todo el mundo a ver fantasmas que gracias a Dios ya se han ido desvaneciendo con el cierre del conflicto entre Estados Unidos y Cuba, con todo el enfriamiento pues, de la Guerra Fría y también con las mismas expresiones que va tomando la situación de Venezuela y de América Latina. Entonces, creo que allí es bien importante que también se piense hacia allá, porque estos acuerdos se firman ahora y se comienza esta segunda mesa de diálogos, la del ELN, y todo esto se va enmarcando en una dinámica del sistema vigente, que es, por ejemplo, es una dinámica permanentemente política y electoral. Y propiamente estos acuerdos y estas mesas surgen en el término de 2 años del gobierno actual y en el contexto de una búsqueda a través del voto, del ejercicio de la democracia, de un país que siga jalonando en estos procesos sociales hacia estas reformas, hacia este futuro, a un futuro en paz y en convivencia social y con una mayor y necesaria justicia social que se la está reclamando a Colombia. No solo las estadísticas que nos muestran como uno de los países de mayor desajuste social, de mayores contrastes y de mayor índice, mayores grandes índices de pobreza, de empobrecimiento, sino que realmente ya el mundo mismo entiende que Colombia es una oportunidad inmensa para Sudamérica y para el mundo. Es tal vez la mejor esquina del mundo, podríamos decirlo. Por eso yo creo que la agenda del ELN habría que entenderla, en primer lugar, como participación de la sociedad y, en segundo lugar, los otros 3 puntos que son víctimas, fin del conflicto armado e implementación de los acuerdos, que de alguna manera están sustentados sobre ese primero que es todo participación de la sociedad, democracia para la paz y el tercer punto que son las transformaciones para la paz. Allí la gran pregunta que nos hacemos y que yo me hago es, ¿tenemos una sociedad que participa aún en los territorios donde hay el conflicto armado, que es todavía más grave la situación de reventamiento, ruptura del tejido social por los fenómenos mismos de la violencia, por el miedo, por lo que implica que estén bajo el dominio de los armados? ¿Tenemos una sociedad que participa o vamos a tener que generar una participación que construye y reconstruye el tejido social? Aquí el tema es si es la sociedad la que construye participación o si es la participación la que construye sociedad. Y en ese sentido me parece a mí que habría que valorar mucho más lo que es la participación en este momento. Había que generar muchas vías de participación que superen el miedo a ser sociedad en los territorios, llámense veredas y barrios, que supere y frene el desplazamiento forzoso, el despojo, porque el terror es el arma con la cual han despojado de sus tierras, de sus bienes, de todo, hasta de sus culturas, de su arraigo, a millones de personas en Colombia. Entonces, aquí esta mesa social no solamente es recuperar unos territorios afectados por la guerra, tendría que mirarse como una oportunidad cierta para construir una Colombia que viene desde abajo. Es decir, debería ser una mesa de muchas mesas y no tener miedo que en cada territorio delimitado por una población, por una historia, por una cultura, por unas etnias, etcétera, en cada territorio hubiese una mesa de población en el territorio, una mesa, ya no sé si será justo llamarla una mesa territorial de paz, pero en donde la población no llegue con las marcas, que es que esta población tiene la marca del ELN, que esta población tiene la marca de las FARC, que esta población tiene la marca de los USUGA o de los paramilitares, que esta población... No, la población llegue sin marcas y sin miedo a los dueños de las marcas. Monseñor Nel, ¿cómo ve usted ese tema de la participación en el proceso con el ELN? Yo lo veo como una cosa
lo veo desde mi visión de cristiano, como una cosa obligante desde la conciencia. El único pecado que hoy no se nos permitiría es ser observadores de una historia que comienza a reconstruirse. Eso no se nos perdonaría. Y no nacimos para eso, para ser inútiles, ni nacimos para convocarnos en los templos. Nacimos para convocarnos en los templos y podernos enviar a las calles y a las plazas y a los ministerios y a la política y a la economía. En ese sentido, yo creo que la participación es sustancial al modo de ser iglesia en un mundo al que se pretende evangelizar. Y evangelizar significa influir en los valores para que el mundo pueda llegar a ser diferente. Creo que la participación debe ser mayor que la que hemos tenido hasta hoy. ¿Cómo? Yo no sabría decirlo. La iglesia tiene varones que saben definirlo, pero yo sí creo que tiene que ser diferente, que tiene que diseñar un cómo pedagógico y al mismo tiempo que permita claridad. Copar los espacios pedidos y buscar los espacios para pedir. Porque a veces se nos invita a muchos espacios para ciertos momentos, pero son momentos más de fotografía y de cosas de esas, pero hay que reclamar también unos espacios en los que como ciudadanos tenemos derechos y deberes. Para trabajar en la reconciliación, que es el tema que nos pusiste al principio. Y eso implica entender una reconciliación mucho más amplia. Yo como la entiendo ahora, yo creo que la reconciliación no se entiende sin un cabal cumplimiento de la verdad, la justicia y la reparación y un mejor entendimiento de lo que eso significa, que no es el momento para explicar aquí. Verdad, justicia y reparación. Pero que eso hay que completarlo pasando por el perdón que desarme y lleve a la reconciliación para que facilite una construcción de paz con unos sujetos diferentes, que eso es lo importante. Mientras seamos los mismos, con las mismas ideologías, el mismo partidismo, la misma mezcla de cosas, nosotros podemos hacer pocas cosas. Y una participación un poco más original. Monseñor Darío, y ya para ir cerrando, ¿venganza o perdón son el camino para la reconciliación? ¿Y qué desafíos tenemos en el posacuerdo en ese sentido? Yo creo que en los acuerdos que se están tratando de concretar y de firmar en La Habana, el tema de justicia transicional puso el foco en lo sustantivo que es la obtención de la verdad. Y yo creo que es allí en donde está como el quid, el qué de esto. Hoy nosotros teníamos una iluminación del Evangelio que es precisamente la luz. El que se acerca a la luz es porque no le da miedo acusarse a sí mismo o ver que sus obras, que se vea que sus obras lo acusan. Aquí son las obras las que nos acusan. Y cuando las obras son toda esta generación de violencia, de odios, de polarizaciones, de distanciamiento, tenemos que dejarnos acusar por estas obras. Estas obras de injusticia y de dolor interminable que le hemos venido como sosteniendo al pueblo colombiano. En ese sentido, yo creo que la convocatoria desde la Iglesia es
a que entremos en una pedagogía de vida, en un estilo de vida en donde la verdad tenga espacio, así sea dolorosa, así signifique que yo tengo que comenzar por acusarme a mí mismo, dejar que mis obras me acusen. Y ese es el juicio, es decir, una de las cosas más importantes en la fe es que Dios renunció a ser juez, pero no renunció a que exista el juicio. El juez pasa a ser cada uno, el juez pasa a ser la historia, el juez pasan a ser las víctimas. El juicio final nos lo van a hacer las víctimas. Entonces eso es muy importante. Colombia tendría que aprender a asimilar un sentido nuevo de justicia que está muy, digamos, generado, engendrado en la gracia del perdón, en la gracia de la transformación, de la conversión, en la gracia de la indulgencia incluso. Porque la indulgencia ahora, la Iglesia habla de eso este año y es muy importante que el Papa Francisco haya puesto ese tema de la misericordia y la indulgencia. Porque la indulgencia no apunta a que yo pague una cosa para que me merme en purgatorio, que era un poco el problema que se dio con la Reforma Protestante, sino que la indulgencia apunta a que lo que yo he vivido, lo que he hecho, lo que he dicho, mis actuaciones, lo que he promovido, lo que he protegido y amparado, o lo que he bendecido, y que resulta ser terriblemente dañino, que los efectos, dice el Evangelio, a fructibus eorum conocetis eos, por sus frutos los conoceréis, por sus obras los conoceréis. Entonces, aquí nosotros tendríamos que saber que entrar en esa dimensión de la autoacusación, de acusarse a sí mismo, porque las obras mismas me acusan, porque la historia misma me acusa, porque los resultados me acusan. Entrar en esa dinámica significa que de entrada yo tengo el perdón de Dios y la gracia para ser capaz también de pedir perdón y de perdonar, de dar el perdón. Y la gracia sobre todo para que los efectos del pecado, de los efectos del error, de la equivocación, de la mala obra, esos efectos que son irreparables ya, una vida humana ya es irreparable, los asesinatos, los abortos, las cosas que se hacen y que de alguna manera afectan la vida humana, son cosas que un ser humano sabe que ya no tienen reparación. Entonces la indulgencia viene ahí en relación con la culpa, con la responsabilidad, y es también una gracia que nosotros debemos tener. Toda sociedad necesita indulgencia en algún momento. La de Dios está pronta, como dice el Papa Francisco: Dios perdona siempre, los hombres alguna vez. La historia y la naturaleza no perdonan. Una pregunta muy breve para que cerremos ya nuestro programa porque el tiempo se nos acaba. La comisión de paz que el Episcopado ha creado está a disposición del proceso con las FARC y el proceso con el ELN para ayudar en lo que haya necesidad. Ciertamente, yo estoy ahí en esa comisión con el obispo de Quibdó, con el obispo de Tibú, con el obispo de Ismina y con el padre Darío Echeverri. Y estamos allí con estos obispos eméritos que son luminarias en la experiencia de paz, como monseñor Nel Beltrán, como monseñor Leonardo Gómez, como tantos obispos que han tenido una participación clara en esto y que nos están ayudando. Entonces, sí, esa disponibilidad la vamos a escuchar, la tenemos que escuchar del ELN, de sus delegados, del COSE, la tendremos que escuchar de sus bases sociales o de lo que se ha inspirado en su proyecto político, tendremos que escucharla también de los delegados de las FARC, de su secretariado, y tendremos que escucharla sobre todo de toda lo que esta población colombiana también nos dice a nosotros, sus pastores católicos, que necesitamos también conversión y perdón. También necesitamos identificar nuestras equivocaciones y pedir perdón y ofrecer el perdón y no dejarnos involucrar en la dinámica de la ofensa y la venganza. Ahí tenemos que estar nosotros muy definidos, ser imparciales, no neutrales, porque tenemos
alguien a quien responderle, que es a Jesucristo y al Evangelio y al pueblo, y a la vida humana, a los derechos humanos. No neutrales, pero sí imparciales, para poder escuchar a todos y acogerlos a todos. Yo aspiro a que la Iglesia sea un espacio de encuentro y un garante de reconciliación. Monseñor Nel, breve, la última palabra suya. A ver, a mí me gustaría mucho en esta última palabra hablarle expresamente a los que creemos en Jesucristo en la Iglesia Católica y resumir la cosa en un llamamiento. Abran la conciencia, abran los oídos, escuchen, comprendan el momento histórico en el que están metidos. ¿Para qué es, según nosotros, la Iglesia? Para ir a la sociedad, para hacer una sociedad diferente según los valores del más puro humanismo. Yo invito a los cristianos a que abran la conciencia, a que no estigmaticen el diálogo, a que ahora que va a comenzar a haber formas de diálogo diferentes de estas cerradas de Cuba en La Habana, cuando los inviten, y cuando no los inviten, se hagan invitar para dialogar, para participar en la construcción de la Colombia que queremos, para autoenviarse y para enviar también a la gente con quien viven a trabajar en el campo sembrando la semilla de la paz. Que sepamos que es responsabilidad muy, muy propia, no exclusiva, pero muy propia de los creyentes en Jesucristo, a quien definimos como el príncipe de la paz. Muchísimas gracias, Monseñor Darío. Muchísimas gracias, Monseñor Nel. Esta ha sido La Paz en Foco. Hoy la hemos emitido desde la Conferencia Episcopal. La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta la próxima oportunidad.